Nuestras noticias. En este aspecto, hablando de Caparroso, sabemos que fue una zona muy castigada cuando fue la inundación del 2007. ¿Ahí cómo está el asunto? ¿Qué necesitaban ustedes para no volver sin el agua? Porque incluso llegó el presidente de la República por ese lugar. Ahí se le comentaba en esa ocasión al presidente de la República que se requieren más que tapanco, ya no es confiable, sino que se requiere de tierra para relleno, para siquiera cuando menos rellenar el patio, para cubrir los animales, tanto los niños, los ancianos. Ahora sí que el tapanco hoy no nos recomienda seguridad. Si no hay, se requiere también de desasolve para los drenes, para que pueda el agua en tiempo decreciente correr, pues tenga salida. Se requiere de meter, pues ahora sí, alguna máquina o mano de chango para tratar de limpiar el dren, de hacer más profundo el escarbado, para que así el agua tenga cómo correr, cómo salir, no quede estancado.